contamos secretos mientras Juancho ahora no está. ¿Secretos? Sí. Pero Cata, tengo una cosa que decirte. A ver, ¿cómo qué? ¿Qué hay en ti, Juancho? Ya casi finaliza el día y estoy acá comiendo mi cena. ¡Unas ricas sandías! Mientras veo el sol caer. De verdad, no hay nada mejor como terminar un día así, tranquilo, viendo a... ¿Cata? ¡Llego tarde! Cata anuncia que no nos íbamos a ver hoy, era mañana. ¡Ya, Juancho, es que...! ¡Entonces venías a visitarme, sí! Cata anuncia, tengo hasta una sandía para ti. Venías a visitarme, de improviso. ¿Por qué no me llamaste? Te hubiera preparado dos sandías. Sí, es verdad, se está haciendo tarde, ven. Alcanzamos aún a ver la novela. Vamos, vamos, vamos. No, no, espera, no, no quiero ir a ver la novela, quedo con Mela. ¿Qué? Sí. ¿Quedaste con mi hermana? Pero es una reunión súper secreta, tú no tienes que saber nada, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo que una reunión súper secreta y no me han contado nada? Bueno, es secreta. Ay, no, no, porque es una noche de chicas. ¿Qué? O sea, van a hacer una pijamada de chicas y no me invitaron a mí. Y dejaron a su hermano a un lado. Es porque creen que no puedo ser femenín. Yo también puedo ir. Ahí voy. Vamos a hablar de cosas muy importantes, como a dónde vamos a la peluquería. Ay. Que los chicos nos caen bien. ¿Qué, chico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo segundo? Pancho, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué chicos qué? ¿Qué chicos nos caen bien? Cata anuncia, eso me interesa, déjame entrar. Por favor, dile que soy tu amiga traída de Ámsterdam. ¿No? Juancho, mira qué hora es. Ya salió hasta la luna por allá. Tengo que irme. Vela me está esperando. Además, les lleva un montón de comida. ¿En serio? ¿Llevan comida y todo? Para la noche de chicas, o sea, pijamada. Llevaste un montón de comida. Dame algo. Solo una hamburguesa y te dejo de molestar. Una sandía. Devuelvo tu sandía. Ok, gracias, Cata. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero ir a una. Ni siquiera quiero ir a una cochina pijamada. Ve. ¡Ponle no mal, adiós! Apuesto que Vela no tiene nada preparado, a ver. ¡Vela! ¡Vela, ya llegué! No organizé bien la casa, perdón, Cata, se me rompió una ventana. Lo sabía. Sí, por favor. ¿Qué? Le va a arreglar la ventana y todo gratis. Esperen, ahí, que me voy. Ahí tienes. No. Oigan ustedes dos, Vela, quiero que me digas una cosa. Vela, escúchame. Sí, Pancho. Pero, disculpen por... Mira, Cata tenía dinero, traje esto para comer, esto también para comer, esto también para comer, esto también para comer, esto y ya nada más. Y todo eso y no me invitaron a mí. Oye, Vela, quiero decirte una cosa. Mentiras, ella me contó todo, que iban a hacer una super pijamada y no me invitaron a mí. Pero Juancho, qué mentiroso eres. Ay, Vela, ¿por qué no me invitaste? ¡Au! ¡Au! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya está bien, ya está, ya está. ¡Juancho! Vale, ya. ¡Noche de chicas! ¡Solo chicas! Cuando tú tienes una noche de chicos, ya no me meto en tus asuntos. Bueno, está bien, disfruten su noche de chicas, pero luego cuando yo hago una noche de chicas y chicos, no las voy a invitar a comer. Adiós. Y se están regalando cosas, miren eso. ¿Esto? A ver, chicos, voy a hablar un momento con ustedes. Eso es increíble. Yo no me puedo creer que Vela no me haya invitado a la noche de chicas. ¿Por qué? ¿Solo porque soy un chico? Bueno, tiene sentido. Pues hamburguesas. Y mira, se regalan hamburguesas y cosas. Eso sí es increíble. Y a mí nunca me regalan nada. Ni siquiera me dieron una sola hamburguesa para comer. Voy a entrometerme y les voy a hacer fatal su día en... ¡Rico, Cata! ¿Una pizza? Lo voy a llevar a la parte de dentro, que esta pizza deliciosa se tiene que devorar, que si no se va a poner fría. Uy, es verdad, tienen una pizzota con hamburguesa. ¡Cata! ¿Lo viste lo que te regalé? ¡Uy! ¡Está precioso! ¡Muchas gracias! ¡Se siguen regalando cosas! ¡Le voy a regalar una parte de mi dinero! ¡Y le va a regalar dinero! A mí nunca me regala nada y eso que la mantuve un montón de tiempo. La cuidé, le di de comer, la llevaba a la escuela, aunque...
Bueno, la llevaba hasta la mitad porque me daba mucha flojera. Pero bueno, no importa. El día de hoy, chicos, se los juro que voy a espiarlos ahí. A ver, ahí tiene, Cata. Ahí tienes un poquito de mi dinero. Comer un montón de cosas, ya va a ver que voy a espiar todo lo que hablen y se los voy a comentar a todos sus amigos. Le voy a comentar a Dante, le voy a comentar a Trucha, le voy a comentar a todos lo que van a hacer en esta pijamada. Miren, miren, apuesto que van a ver programas de niñitas pequeñas como las My Little Pony. A ver, ¡mira, vamos a ver películas de terror! ¡Van a ver! Ay, Dios mío, es verdad, me da mucho miedo las películas de terror. Pero no es como para que no me inviten. Igual podemos ver My Little Pony todo el día. Digo, cosas para hombres. ¡Has visto! ¡Casi le agarran la patita! ¡Muuuuu! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está Juancho. ¡Juancho, lárguese! ¡No se da cuenta de que a usted no le gustan estas cosas! A mí no me gustan las películas de terror, pero es porque a ustedes les da mucho miedo y luego empiezan a llorar. ¡Uy, qué películas de terror! Venga, voy a ir a pegarle a ese Juan. ¡Ay, no, mentira, no me peguen! Ya me escondo, me escondo. ¡Chanclealo con la chancla! ¡Ay, Dios mío! Chicos, ¡les pego con la chancla! ¿Eh? A mí me toca. ¿Y qué estaba haciendo ahí en mi casa, Juancho? ¡Ay, Dios mío! Ojalá no me descu... ¡Ven aquí, te vas a enterar! ¡Dejen esta noche de chicas en paz! Ya, Cata, prometo que no voy a entrar más a la noche de chicas. Ni siquiera me interesa, no están haciendo nada interesante. ¡Disfruten su noche de chicas! Estamos acá afuera. Adiós, Juancho Chismoso. Adiós, y mantenga silencio porque voy a hablar con los chicos, ¿eh? No hablen tan duro. Adiós, Juancho Chismoso. Chismoso. Vamos a poner música a todo volumen. Música a todo volumen. Y puedo bailar con ustedes también. Yo sé, vos soy bailarín, déjenme entrar. ¡No! Ay, perdón, perdón. Ya, perdón, bailo feo, sí. Lo siento. ¿Qué sabes este pase? A ver. Ese es el baile del trasero, es el mejor, míralo. Ahí voy, el baile del trasero. El baile del trasero. ¡Oigan! Le cerramos la puerta. Pues están burlando de que me cerraron la puerta. Pues ¿saben qué? Ahora seré un ninja. No van a notar que estoy aquí. Y yo voy a espiarlas en todo momento. A ver, ¿qué están haciendo? La verdad es que estoy escuchando a Juancho, Cata. ¿Eh? ¿A dónde? Uy. No sé, lo escucho. ¿Estará viendo sus programas o estará jugando en su computadora? ¡Sí, estoy en mi computadora! ¡Ay, se escucha demasiado fuerte! ¡Si quiere vamos a la parte de arriba! ¡Oye, no está! ¡Mira aquí! ¡Vamos por aquí! Pero Cata, yo quería leer un libro. ¿Cuál libro te gusta? A ver, ¿cuál libro le gusta a Cata? Si luego le puedo regalar un libro y la puedo sorprender. A ver, a ver. Es que yo ya lo tengo desde hace rato. Que tú me lo habías regalado. ¡Ay, qué bonito! Los libros que te doy. A ver, ¿cuál es el libro favorito de Cata? Que luego se lo regalo el autor. A ver, tengo que escuchar al menos algo que me sirva en esta pijamada. A ver, es de My Little Pony. ¡Sí! ¡Tremendo librazo! ¡Yo también lo quiero! Porque tú me lo habías regalado. ¡Ay, en ese libro trae brillantina! ¡Y es muy reluciente! ¡Oye, es precioso ese libro, los ponis! ¡Yo también lo quiero! Sí, ¡oigan, regálemelo! Lo vamos a dejar en la cita. Yo también quiero ver ese libro, déjeme por favor, es que Mari en lo pone el... Bueno, pues nada, sigan en su pijamada fea. A ver, había una vez Mari lo pone. ¿Qué? ¡Tremenda historia! ¡Me llené de emoción! ¡Pero qué historia tan mala! ¡Es una historia horrible! Bueno, es que la leímos súper rápido y tú no escuchaste. ¿Qué? ¿Qué era? Ah, sí, pues me voy a robar ese libro en cuanto pueda. Pues nada, voy a seguir jugando. Y lo voy a guardar por si algo, Juancho. Llévela. ¿Y si nos contamos secretos mientras Juancho ahora no está? ¿Secretos? Sí. Pero Cata, tengo una cosa que decirte. A ver. ¿Cómo es qué? ¿Qué hay en ti, Juancho? ¡Ah! Pero oye, yo te hago demasiado rápido. ¿Pero qué le está preguntando a mi hermana en esa pijamada? Los secretos son demasiado. No se me dan vergüenza. Ay, señor. Traigan un bombero. A mí me gusta
Tijuana, ¿lo sabes? Sí, en serio, ¿qué hay en Tijuancho? Ah, dilo, pues. Dilo. Wow. ¡Es que me da mucha vergüenza! ¡No, dilo! ¡Cata! ¡Cata! Ya está, estaba diciendo esto. ¡Ay, ay, ay! Se hizo de noche muy rápido. Pues, ¡eh, gata! ¡No pienso que dilo! ¿Qué? ¡Solo buen amigo! ¡Solo buen amigo! ¡Pasamos todo el día juntos y me vas a decir solo buen amigo! Bueno, voy a ir a decirle que como que solo buen amigo. Voy a ir a ver tu diario, Cata, que sé que lo tienes. ¡Ay, no! Mi diario no lo traje. Vete a mi casa. Ah. Oigan, ustedes dos, quiero preguntarles una cosa. ¿Cómo que solo amigos? ¡Baja tu vela! Oye, tú, ¿cómo que solo amigos? ¡Pasamos todo el día juntos! ¡No me vas a robar este libro! ¡No me vas a robar este libro! Yo no estoy chismoseando ningún secreto, dada la casualidad estaba observando por la ventana y escuché un poco. Ajá, llevas dando vueltas a la casa todo el día. No llevo dando vueltas a la casa en ningún momento. Hermana, cierto que no llevo dando vueltas a la casa, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Que yo le gusto, ¿verdad? Yo le gusto, dime la verdad, yo... No, yo no dije que... Ay, no, bueno... No, eres un calvo y solo eres mi amigo. Pero soy sí. Tu mejor amigo y eso cuenta. El mejor calvo de todos. Igual que tu papá... Me cerró la puerta. Mire, ¿sabe qué? Yo la voy a dejar de molestar en su pijamada. Esperen un segundo, voy a entrar por última vez. Ay, pero no te... ¡Ah, Walter! ¡Dale, ayuda! Perdón, 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 perdón. Ahí está. ¡Apágate la lámpara! ¡Pero párale! Ahí está. Yo la voy a dejar de molestar a ustedes dos. Y me gusta que... historias de terror. Yo le voy a contar la mejor historia de terror. ¡Sí! ¡Siéntese, siéntese, siéntese! Pero espera, que para poder caminar por esto necesito... ¡Cata! Esto. Ahí está. Ahora sí, les voy a contar la historia. Perdón por quitarle la comida, pero necesitaba contarle la historia. Así. ¡Apagué la linterna! Ok, ahora sí, les voy a contar la historia. ¡Pero mira lo que hicieron en mi casa! Bueno, no pasa nada, pero escúchenme, les voy a contar la historia de terror. ¡Ayuda! Se metió, está debajo de la mesa. Está... ¡Salta! ¡Pero está bien, yo te ayudo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cata también se... ¿Qué? Pero si están... ¡Estamos atascados debajo de la mesa! ¡Oye! ¡Se nos está quitando vida! ¿Qué está...? Oigan, se está muriendo Vela. ¡Vela! Oye, Cata, ¡Vela! Ya salió. Esto está haciendo un desastre. Estoy viendo que las mujeres tienen una forma de divertirse muy extraña. Así que ya me voy, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Salta a la mesa! ¿Con comida qué? ¡Disfruta su pijamada! ¡Con comida qué! ¡Ay, chicos! Ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos cuenta que esto de las pijamadas de mujeres es cosa complicada. ¡Auxilio! ¡Se lo juro que no las vuelvo a espiar! ¡Ayuda, por favor! ¡No voy a ir a hacer nada! ¡Vamos a correr a la casa de Cata a leer el diario de ella! ¡Uy, el diario de Cata! Ahí voy corriendo a ver el diario de Cata. Ahí voy, ahí me va a alcanzar. ¡Soy Flash! ¡Ay, me cae el agua! ¡Soy Flash! ¡Ay, me golpean! ¡Chicos, auxilio! Ahí voy, denme energía para ir a ver el diario de Cata. ¡Ah!